Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis viciados y viciadas. Estamos aquí de nuevo en Kingdom Rush Origins para probar los dos héroes que nos quedan, Lilith y Fausto. Y bueno, vamos con Lilith a probar a ver qué tal. Mejoras las tenemos al máximo, ya tenemos todas las pantallas pasadas hasta nuevas actualizaciones. Y bueno, voy a bajar un poco el volumen de fondo, lo escucho quizá más de alto. Vale, perfecto. Ahí. De esta manera, si no, ya retocaré un poquito luego. Bueno, pues vamos a probar a ver conseguir tres estrellas en la cantera de sangre. A ver qué tal se nos da. Y es la única pantalla que nos queda por conseguir las tres estrellas. Vale, Lilith. Vale, estaba probando. No se mueve muy rápida, que digamos. Pero bueno, pondremos aquí a Lilith. Y pondremos aquí a... Cuando liberemos a... Al del martillo, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba aquí. Vale, entonces, vamos a poner aquí guerreros. Aquí vamos a poner magos. Aquí vamos a poner... No sé qué deciros. Voy a poner magos. Y voy a poner más guerreros. Vale, los guerreros los vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí arqueros. ¿Y qué va a poner? Arqueros. Y aquí vamos a poner magos o arqueros. Vamos a poner arqueros también. Aquí vamos a poner también arqueros. Y vamos a poner guerreros. Y bueno, pues no podemos poner nada más. Vamos a ver qué tal se nos da la pantalla. ¿Vale? El poder de... Vamos a probar el poder de... del héroe. ¿Vale? Son meteoritos. Tenía dos opciones, o meteoritos o invocar guerreros, ahora que recuerdo. ¿Vale? Así que nos ha tocado los meteoritos. ¿Vale? Vamos a invocar aquí guerreros. Vienen muchos, ¿vale? Los ha teletransportado, qué guay. Vamos a guardarnos por si acaso los meteoritos, los rayos, pero creo que vamos a tener que echar mano muy rápido de los... Vale, aquí vamos a meter flechas, flechas. Bien. Aquí vamos a meter guerreros. Y ya mismo podemos utilizar el poder del héroe, que nos lo vamos a reservar un poquito más. Aquí vamos a meter guerreros. Perfecto. Vale, y aquí es donde viene el problema, que vienen los voladores estos. Y a Malik, que me he acordado ahora del héroe, le podía haber rescatado y no lo he hecho. Venga. Mierda, vamos a tener que usar rayo aquí. Un mal gasto, pero bueno, nada. Ya utilizaremos a... Ah, no se puede utilizar ahora. Y el poder del héroe no vale. Bueno, no pasa nada. La siguiente vez rescatamos a Malik. Vamos a meter aquí la ayuda. Y vamos a ir mejorando ya un poco las torres. La siguiente vez tampoco me vale porque no está disponible. Vamos a meter aquí la ayuda. Vale, que no sé ni lo que hemos hecho. Vamos a meter aquí estos. Eso es. Vale, perfecto. Vamos a meter aquí mejora de arquería. Porque hace falta. Y el rayo todavía sigue sin estar, así que... Y no podemos traer al héroe aquí, así que... Nada, hay que esperar. Tenía que haberlo hecho al principio y se me ha pasado. Estaba distraído. Venga. No pasa nada, venga. Podemos llamar ayudantes. Vale, vale, vale. Rayo, rayo, rayo. Ayuda, rayo, joder. ¡Dios! Vale, hemos perdido dos corazones. Si aguantamos, no pasa nada. Pero hay que aguantar. Y he malgastado el rayo. Veremos a ver si no tengo que repetir la partida por estos fallos que estoy teniendo. Arr, volvemos a lo mismo, si es que no. Venga. Vamos a utilizar aquí el cuerpo a cuerpo. Y así mejoramos estos de aquí. Venga, y el rayo sigo sin tenerlo. Malik, al final vamos a tardar muchísimo en rescatarle. Y nos vendría... Pero vamos, muy, muy bien. Vale, aquí hay que meter guerreros.
Aquí vamos a meter ayuda. Y vamos a meter esto. Vale, ahí están los ángeles caídos, que son los que manda Lilith. Vale. Hay que mejorar estas torres ya, ¿eh? Vale. Vamos a meter aquí la ayuda. Vamos a meter aquí ayuda. Intentaremos no malgastar los rayos. Pero estamos aquí al borde de... Nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a reiniciar rápidamente. Volvemos a lo mismo. Hay que meter aquí magos. Esperamanta. Los magos hay que meterlos. Vamos a meter aquí arqueros. Vamos a meter aquí... guerreros. Vamos a meter aquí arqueros y arqueros. Y vamos a meter aquí cuerpo a cuerpo. Traemos a Lilith aquí a saco. Vamos a traerla lo más cerca posible para que vaya subiendo de nivel. Y bueno, pues vamos a meter arqueros aquí también. Venga, vamos a ello. Creo que de momento no nos van a venir por este camino, así que no vamos a tener ese problema. Vale, lo que sí nos vienen los tíos estos, que hay que tener cuidado con ellos. Vale, el rayo, acordaros, ahora en cuanto podamos gastarlo. A ver, ahí. Vamos a meter ayuda. Y Malik en cuanto podamos también. Y estos arbustos van a salir por debajo, así que veremos si no tenía que haber metido a los guerreros más abajo. Venga. Vale, metemos aquí fuerza. Eso es. Vale, ya empiezan a dar por saco estos de aquí, pero de momento vamos a guardárnoslo. Venga. Aquí vamos a meter unos guerreros, ¿eh? Vale. Vale, ahora vienen. Ahí. Y Malik se suelta, se escapa. Además que nos ha venido bien porque ha dado a todo el mundo ahí. Vamos a mejorar aquí estas torres. Y Malik se vuelve ayudante nuestro, que le vamos a meter aquí precisamente. Le vamos a meter un poquito más abajo por el tema de los arbustos. A meter aquí ayuda y vamos a... Eso es. Bien. Venga, ahí están las mejoras. Vamos a meter mejora de arquería. Vamos a meter aquí atrás los ayudantes por si se escapa algún volador. Vale, Lilith se va a quedar donde está. Vamos a meter aquí unos guerreros. Y los guerreros lo que voy a hacer es meterlos aquí. Siguen estando en el camino, pero cuando les subamos, creo que van a atacar también aquí al lado con las flechas. Y sobre todo si los convertimos en defensores del bosque. Vamos, metemos ahí ayuda. Vamos a meter aquí guerreros ya también, porque hay que meterlos antes de que se nos escape alguno. Venga. Venga. No me vais a dar por saco, vamos. Vamos a meter aquí el poder este. Mira, ahí están esos meteoritos buenos. Hay que meter más fuerza de magia, ¿eh? Pero ya. Hay que meter fuerza de magia ya. Vamos. Metemos aquí los rayos. No nos lo pensamos. Vamos a meter magia. Y ya vamos la siguiente oleada. Vale. Vamos a meter aquí ya guerreros también. Y aquí vamos a meter magos. Ya que los sangridianos esto necesitamos magos. Esto lo vamos a meter más abajo. Eso es. Venga. Vamos, moriros, cabrones. Vale, estos hay que meterles ahí fuerza. Y vamos a utilizar esto. Ahí, los ángeles estos. Vamos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a meter un rayo. Eso es, y que joda, amigos. Eso es. Vamos a guardarnos los sangridianos estos. Hay que meter más mejora para que cubra más distancia, si no, vamos mal. Vale, vamos. Vamos a meter ayuda aquí. No sé si en vez de meter aquí estos, quizás deberíamos meter más magia. Pero bueno, de momento vamos a mejorar la magia aquí. Y vamos a ver qué pasa. Que vamos, que no me lo pienso, que voy a meter magia ya. Si es que me dejan. Vale, magia. Vamos. Vamos. Se me va a escapar alguno, ¿eh? Estoy viendo que estamos puteados aquí. Vamos. Vale, 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 vale. Bien. Aguantamos. Vale. Llevamos a la siguiente oleada. A Lilith me la han matado, pero resucita ahora. Vamos a meter mejora de arquería.
Eso es, eso es. Vamos a meter aquí a los ayudantes, que disparen a estos. Mierda, les van a caer las piedras encima. Vale. No pasa nada, vamos a meter ayuda ahora mismo de arquería aquí. Eso es. Vamos a meter aquí ayuda también. Y vamos a meter magia también, un poco más potente. Habría que mejorar también aquí los guerreros estos. Vamos a meter rayo. Vale, ahí. Vamos a meter mejora de hechicero, de mago. Vale, ya empiezan a venir los grandullones. Vamos a meter aquí la ayuda esta de los ángeles caídos, que es lo que nos ha tocado. Ya sabéis que 50% de probabilidad de que toquen meteoritos o que toquen los ángeles. Vale, aquí siguen viniendo y me cae con madre y los trajo. Vale, hay que meter más fuerza, Vale, hay que meter mucha más fuerza. Vale. Y Mali, que está ahí puteado. Lilith está muerta. Tantos muertos los héroes. Venga, vamos a meter aquí rayo. Y que se desperdigue un poquito el rayo. Eso es. Vale, vamos a meter más fuerza de magia aquí. Y fuerza de guerreros hay que meter también, Vale, vamos a meter aquí la ayuda. Perfecto. Vamos a meter más cuerpo a cuerpo aquí. Esto lo vamos a meter más aquí por si llegan con las flechas a ayudar aquí al lado. Vale, vamos a utilizar el poder este. Meteoritos, vale. No están haciendo mucho daño. Y eso que está subido creo que al máximo. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Malik se va a venir aquí. Eso es. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, las hienas ya sabemos que dan mucho por saco, así que esperemos que no se nos cuele ninguna. Vale, hay que ir mejorando ya. Vale, estamos muy enclenques aquí con el cuerpo a cuerpo, Hay que hacer más daño con el cuerpo a cuerpo. Venga, metemos aquí unos rayos. Eso es, vamos a mejorar cuerpo a cuerpo. Que no se nos escape ni uno. Metemos aquí ayuda. Vale, Malik se viene aquí. Venga, esas hienas. Madre mía, vale, 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 cuidado. Mierda. Se nos ha escapado una hiena, creo. Ah, no, vale, se ve que no la habremos cargado en el último evento. Vamos a meter mejor aquí de guerrero, de fuego, de lo que sea ya. Vale. Vamos a llamar a la siguiente oleada, porque con este ogro no lo podremos cargar, digo yo. Así que venga. Vale, aquí meteremos cantaespadas. Y aquí habrá que meter defensores y cantaespadas, creo, o algo por el estilo. Vale, vamos a meter aquí a estos, que son meteoritos. Bueno, vamos a meter un poco de mejora de arquería también. Vamos a meter aquí a la ayuda esta. Vamos. Hay que meter mejora de cuerpo a cuerpo ya. Y vamos a meter los rayos aquí. Eso es. Vale, metemos la ayuda ahí y a esperar. Hay que meter ya torres potentes porque si no vamos a estar jodidos en nada, en breve. Vale, ahora empezamos aquí, venga. Malik se va a venir aquí. Malik es bueno cuerpo a cuerpo y creo que va a hacer más falta aquí en este momento. Vale, vamos a meter un poco más de arquería. Está picando la oreja con los cascos puestos, qué guay. Y voy a mover el micrófono como me pare mucho. A ver, meteoritos. Tenemos aquí ayuda. Vamos. Tengo estos aquí debajo, aunque los podría subir ahora. Pero los tengo debajo por si se teletransportan abajo. Vale, los están teletransportando. Vale. Un poco más atrás. Sí que es verdad que estas piedras van un poco de manera aleatoria. Nunca se sabe lo que van a hacer, si van a putear o van a ayudar. Vale, Malik. Malik, ¿dónde se va? Vale, pues Malik, nos lo vamos a llevar aquí. Aunque vienen aquí muchos cuerpo a cuerpo, ya veremos a ver. Venga, vamos a meter mejora de estos. Vamos a meter aquí estos. Venga. La arquería también hay que mejorarla ya, Vamos a meter aquí esto. Vale, ahí están los ángeles caídos. Metemos aquí mejora de torre. Vamos a meter aquí los ayudantes. Vamos, vamos, que son muchos,
Nos guardamos los rayos por si acaso. Pero vamos, que vamos a tener que meter ya. Vamos. Venga, que no se escape ninguno. Estamos haciendo bien. Venga, 9 oleadas llevamos ya, ¿eh? Venga, metemos ayuda. Eso es. Vamos. Metemos aquí flecha explosiva. Y flecha sopor sería lo ideal también meter un poquito, ¿eh? Venga. Vale, Lilith está ahí. Venga, que reviente un poco. Hay que meter ya también el mago indomable, que tiene mucha velocidad de disparo y nos vendría de lujo ahora mismo. Venga, aquí, mago indomable. Vale, metemos aquí al ayudante. Vamos a tener que echar mano de los rayos, yo creo, ¿eh? Como se ponga esto un poco así de loco. Venga, mago indomable vamos a tener que meter ya mismo. Lo metemos aquí también. Cubre un poco esta zona. Bien, 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 bien. Vale, aquí meteremos mago indomable también. Y entre unos y otros vamos a estar bastante cubiertos. Venga, metemos aquí la ayuda. Eso es, mago indomable aquí. Ahí, ahí, ahí. Esa velocidad de disparo. Vamos. Bien. Vamos a meter mejor aquí de guerreros. Bien, vamos a meter aquí ayuda. Vale, no vamos mal. Venga, vamos a meter aquí también mejora de mago. Y bueno, pues siguiente oleada. Oleada 11, o sea que bastante bien. Vamos a meter aquí la ayuda esta. Venga, vamos al lío. Vamos a mejorar ya mismo, ¿no? Pero hay que mejorar algo más, porque si no... Estamos mejorando nada más que los magos de momento, a tope. Aquí tenemos una de arquería. Aunque flecha sopor, vendría muy bien ahí. Vale. Eso es, cárgate ahí, eso es. Y vamos, si metemos el tema de los explosivos, mejor que mejor con los indomables. Vale, vamos a meter aquí un poquito de ayuda y vamos a meter los rayos aquí. Eso es, hacemos un poco de estragos. Vamos a meter aquí unas flechas explosivas, ¿no? ¿O qué? Vamos a meter un poquito de ayuda. Vale, vamos a meter aquí, eso es. Vale, uy, cuidado, que se nos escapa aquí uno. Mierda, se nos ha escapado. Ay, no tenía nada que ponerle. Bueno, pues nada. Por estar atento aquí, se nos ha escapado ahí un bicho. Así que tenemos 19 corazones. Vale, de las 4 oleadas que nos quedan, no podemos perder ninguno más. Venga, vamos a bajar aquí a Lilith. ¿Qué pasa aquí? Me quedé con 10. Venga, ahí, qué explosivo. Y Lilith. Y hace falta, sí. Bueno, pues si acaso voy a traer a Malik en un momento. Venga. Vamos. No me jodas, que estáis todos aquí. Bueno, y puedo traer a estos. Joder, que también, si me pongo, puedo traer a todos dios aquí. Y estos tienen que salir en algún momento. Vale, tenemos el rayo. En el peor de los casos, tiramos de rayo. Vale. Estos se vuelven a su sitio porque no me hacen falta ya. Malik ha muerto, así que Lilith que se vaya. Bueno, Lilith se va a venir aquí. Subimos en los cuerpo a cuerpo. Vamos, metemos aquí el poder de Lilith, metemos aquí el ayudante, Malik se viene aquí y vamos a utilizar rayo, no me han quedado más cojones, por miedo más que nada, no es que... Venga. Vale, ¿dónde metemos la ayuda? Hay que meter ya más fuerza por ahí también, ¿eh? Mierda, vamos a meter aquí los estallidos. Se nos puede escapar alguno porque aquí hay un mogollón de peña y no me entero de nada. Vale, explosivo de flecha vamos a meter. Metemos aquí ayuda y se escapan. Su puta madre, se escapan. Y Malik está aquí como si nada. Me cago en 10, Malik. Vas a verlas venir. Vale, ¿qué pasa aquí? Metemos aquí ayuda. Nada, pues ya estamos muy jodidos, ¿eh? O sea, es muy fácil que nos vayan a matar ahora mismo. Vamos, que no vayamos a conseguir las 3 estrellas, porque con 18, si perdemos un corazón más, se jodió. Y todo lo que hemos hecho hoy será para nada. Vamos a meter flechas explosivas aquí. Venga. Vamos a meter aquí mejora de arquería. Aquí podríamos meter esta mejora, que va a ser la que metamos. Para que cubra mucha zona. Venga. Hay que meter de todas maneras aquí explosivo y de todo, ¿eh? Pero vamos, hay que meter aquí un poquito también repartidas las cosas, las mejoras. Vale, vamos a meter aquí la ayuda. Que vayan viniendo. Porque están aquí que se quedan como al lado los hitting estos, los hitting. Venga.
Mete un poquito ahí la flecha support también. Bueno, no va mal, no va mal la cosa. Bien. Vamos a meter aquí explosividad esta, que hace estallar a los tíos. Vamos a meter la ayuda aquí. Mali, que está ahí ya repartiendo. La verdad es que Mali viene muy bien aquí, en la zona que está, para los bichos estos, los etin fuertes. Aquí vamos a meter defensores, venga. Vamos a meter defensores, aunque no sé si es la mejor opción. Los defensores son buenos sobre todo cuando los subamos mucho. Pongamos el jardinero este y demás. Lo bueno de los defensores es pues que van a atacar a aquí al lado. Venga, mete aquí esto. Vamos a traer a Lilith aquí. Bueno, no ha hecho falta porque teníamos los rayos, vale. A Lilith la vamos a llevar arriba. Ya sabemos, no podemos perder ni un solo corazón más si queremos conseguir las tres estrellas. Vamos a meter flecha sopor y flecha explosiva. Vale, y tenemos aquí esto. Vale, los han mandado para atrás. Los defensores, sobre todo, hay que ponerle lo de que se curen a sí mismos para que no nos los maten con facilidad. Vale, venga. Vale, pues ahora sería un momento para utilizar aquí el rayo si lo tuviéramos. Para todo este mogollón de peña. Pero vamos, que si tenemos el estallido sería mejor todavía. Porque hace estallar a uno y va haciendo daño a todos los demás. Venga. Estallido a tope. Vamos a hacerle reventar. Lo que pasa es que, claro, no lo usa siempre el estallido. Lo usa cuando le sale un fuego de las narices. Vale, perfecto. Este estallido lo tenemos aquí. Vamos. Eso es. Vamos a usar aquí. Mago indomable también aquí. Así que entre unos y otros, reventamos. Vale, tenemos aquí esto que hay que subirlo también. Para que cubra esta zona. Ahí estamos. Y cada disparo tiene probabilidad de matar a su víctima. Eso quiero subirlo a tope. Para que son 300 cada vez. Ya sabemos que eso cuesta un poquito. Vale, vamos a hacer esto del estallido. Venga, el estallido ahí está a tope. Vamos a reviéntalos, coño. Vale, aquí hay que meter también algo, Sí que es verdad que la del gran mago elfo no la veo yo la misma utilidad que el mago indomable. Es una torre que no me ha gustado demasiado, la verdad. Vamos a meter rayos aquí. Eso es. Estos de cuerpo a cuerpo ya deberíamos haberlos mejorado también. Vale, vamos a meter aquí la ayuda esta. A estos vamos a meterle lo de la vida. ¿Y estos qué pasa? Porque estos están aquí un poco que no hacen nada. Yo creo que hubiera metido defensores del bosque aquí, por lo menos hubieran hecho más. Buah, ahora vienen los sanguidianos aquí de los cojones. Vale, vamos a meterle esta yo aquí más fuerte. Venga. Lo bueno que tiene esta torre, pues que puedo mover los guerreros según me hagan falta una zona u otra. Ahora vamos a meter allí aquí la ayuda. Y bueno, pues los cantaespada tienen más vida. No, pues tienen menos vida. Lo que pasa es que tienen mejor armadura. Aunque tengan menos ataque. Y los defensores pues son dos en vez de ser tres. Pues tres estrellas, mis viciados y viciadas. Por fin. Nos ha puteado ahí un par de ellos que se han escapado. Pero bueno, no pasa nada, lo hemos conseguido. Tenemos a Lilith además que ha conseguido su vida, ¿no? Un poquito aquí de... Ah, pues no la había subido a tope. La que había subido a tope es la de probabilidad de revivir al instante después de morir. Así que bueno, podemos mejorar el daño que hace y eso. Sí que es verdad que ahora mismo, si tuviera que elegir un héroe con los que de los que quedarme, supongo que me quedaría o con Durax, por el tema de que se hace una copia de sí mismo y además la hemos subido al máximo, el tiempo que se queda. También tiene los colmillos estos, la escarcha que viene muy bien. O me quedaría a lo mejor también con Príncipe Denas. Aunque como curiosidad tendría ganas de ver Wrath y Rax con los 12 conejitos explosivos que ahora tienen que reventar bastante. Sí que es verdad, es un personaje bastante cómico, bastante que mola para utilizarle. Y si le subiéramos todo a tope, al máximo la habilidad, sería curioso de ver. Pues nos queda por probar Fausto el dragón.
A ver, conjuro draconiano letal que inflige 100 a 185 de daño auténtico a un único enemigo. Invoca una runa de poder para teletransportar hasta dos enemigos hacia atrás en el camino. Siempre viene bien. Un sello arcano que anula las capacidades mágicas de un enemigo. Está bien, por si es un invocador, viene muy bien para que no invoque. Escupe un fuego mágico concentrado que prende fuego el suelo. Daño de área, me gusta. Y bueno, pues convoca a tres Dragon Lingos que prenden fuego al camino e infligen 90 de daño de área cada uno durante 6 segundos. Está bien. Vale, tres Dragon Lingos, lo mismo, mejora el daño. Y aquí otra vez vuelve a mejorar el daño. Entonces vamos a... Vale, esto es anular las capacidades de dos enemigos. Invoca una runa para teletransportar hasta cuatro enemigos. Eso está bien. Bueno, pues en el siguiente vídeo, ya que tenemos todo con tres estrellas, pues os traeré alguna pantalla a conseguirla con modo heroico, modo hierro, solamente para probar a Fausto. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el juego. La verdad es que está muy entretenido, como todos los anteriores. Si no habéis visto el Kingdom Rush 1 o el Frontiers, que es el 2, os los recomiendo encarecidamente porque son muy buenos. Si os gustan los juegos de torre, de defensa de torres, que son muy entretenidos a mi gusto. El nivel estratégico que tienen, pero tiene un punto estratégico sin quemarte mucho la cabeza. Es más entretenido en jugar con el escenario que te va tocando y demás. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho. Espero que a vosotros os guste ver cómo se juega. Y ya sabéis, suscribiros a mi canal, me dejáis vuestros comentarios de qué os parece esto. Y mañana más y mejor.